Aunque Shakira está volcada con su nueva agenda de Miami, rodeada de personajes famosos, llena de citas, de eventos, de historias, siempre acompañada, eso sí, de sus hijos, y si a todo esto le sumamos el lanzamiento de su nuevo single, Acróstico, cabría esperar que la cantante está como, vamos, centrada en otro tipo de cosas que van más allá de lo estrictamente legal o judicial. Pues bien, nada más lejos, y es que tal y como destapa uno de los medios de comunicación más prestigiosos que hay en España, como es el caso del Confidencial, lo cierto es que Shakira dado, junto con sus abogados, una poderosa lección para tomar distancia precisamente de Gerard Piqué y de toda su familia. Y es que después de, pues lo que, bueno, lo que hemos comentado muchas veces, después de ese desahucio bomba por parte de la familia de Piqué a Shakira, que le enviaba una carta diciéndole que tenía que abandonar su casa de Barcelona antes del 30 de abril, algo que, como todos hemos podido comprobar, la cantante de Barranquilla cumplía al pie de la letra, y de hecho se iba varias semanas antes, lo cierto es que había algunos flecos pendientes entre Gerard Piqué y Shakira, más allá de todo lo que tiene que ver con sus hijos, y esto se correspondía exactamente con lo empresarial. Esas propiedades de España no sabíamos muy bien si pertenecían a Shakira, si ya pertenecen a Piqué, cómo se han saldado esos acuerdos. Se comentaba por diversas fuentes que Shakira había renunciado a sus casas y a sus propiedades en favor de Gerard Piqué para precisamente a cambio quedarse con la custodia de los hijos, y en el día de hoy este medio de comunicación da muchísimos detalles a nivel empresarial, a nivel legal, y centra todo en una persona que ha cobrado mucha relevancia, como es el caso de Ferran Vilaseca, un abogado que ha estado muy, muy pendiente de todo lo que ha tenido que ver con los negocios de Piqué y de Shakira. Si no me equivoco, programas de televisión, como es el caso de Chisme No Like, han centrado sus miradas en Ferran, diciendo que ha sido un poco el que ha llevado de mal en peor a la cantante, que algunos de los líos que tiene precisamente con la Hacienda Española son a causa de Piqué y precisamente por recomendación de este abogado, que de alguna manera pues habría favorecido a su amigo. Es algo sin contrastar, sin comprobar, pero las malas lenguas señalan a esta persona. Y bien, en el día de hoy Shakira es noticia, tal y como destapa este medio de comunicación, por el nuevo paso empresarial de Shakira, dicen, para alejarse más, si cabe, de Piqué y de toda su familia. Y es que la cantante ha revocado el cargo de administrador del abogado de confianza del exfutbolista de una de sus empresas, ni más ni menos que la que crearon para comprar la mansión en la que convivieron hasta que su relación saltaba por los aires y hasta que Clara Chía empezaba comiéndose la mermelada. Y después algunas cosas más. Exactamente lo que dice este medio de comunicación es que la cantante se mudó en Semana Santa a Miami para no tener que volver a Barcelona, aunque algunas de sus pertenencias se quedaron allí, como sus empresas, sus negocios que fundó en Barcelona hace años, y cuentas que todavía seguían activas. Eso, todo, casi todo estaba agrupado en una sociedad donde la cantante había pues registrado todos esos bienes. Ni más ni menos, la empresa se llamaba Fire Rabbit SL, empresa destinada, dicen, a la gestión inmobiliaria, que revocó ni más ni menos el 9 de mayo, es decir, hace 48 horas, desaparece de la ecuación Ferran Vilaseca como administrador solidario. Shakira queda así como la única administradora, y la cuestión, dicen, es que Vilaseca es un abogado muy cercano a Piqué, es amigo, todo el mundo sabe que Vilaseca es amigo de Gerard Piqué, que trabaja para varias empresas de Gerard Piqué, como es el caso de Cosmos Entertainment, Cosmos Talent, Neo Studios Management, es decir, un montón de empresas ligadas a los negocios de Piqué, que de repente, bueno, pues Shakira decide separar de manera definitiva. Y es que aunque Fire Rabbit SL tiene unos números millonarios, con una actividad cercana a los 7 millones de euros al año, lo cierto es que el pasado, bueno, el balance del año anterior pues refleja pérdidas de 25.000 euros. Son movimientos, dicen, que casi no afectan a Shakira en su balance global de la sociedad, pero lo cierto es que Shakira pues ha decidido revocar el cargo de abogado de confianza de Piqué hace unos días, y lo cierto es que, bueno, que es una manera ya de poner total distancia de por medio entre Shakira y el exfutbolista del Barcelona. De hecho, esta empresa es polémica porque todo lo que te comentamos de los desahucios por parte de Joan Piqué, el padre de Piqué, sus supuestos desahucios a Shakira, a sus nietos, a los propios padres de la cantante, tiene mucho que ver con esta empresa, con Fire Rabbit, con ese conejo en llamas. Porque precisamente la empresa que enviaba esos escritos a Shakira diciendo que tenía que abandonar su casa eran 2&2 SL, esa entidad es la que le mandaba un mail a Shakira a mediados de marzo, y precisamente esa sociedad dependía directamente de la anterior, de Fire Rabbit. Pero como hemos habido muchos movimientos en lo empresarial, se nos escapan un poco los detalles, pero sí conocemos los hechos, y los hechos es que Gerard Piqué se habría hecho con todas las propiedades de Shakira en España, en Barcelona, y Shakira se habría quedado con la custodia de los hijos. Más allá de todo eso, las pocas empresas que pertenecían todavía a Shakira,
pues han tenido este reciente cambio, que es ni más ni menos decirle a Ferran que ya no puede controlar sus negocios, que ya no puede controlar todo lo que gestiona esa empresa, que insistimos, son muchos millones de euros de por medio. Y lo que estamos viendo es eso, pues una ruptura total por parte de Shakira con la familia de Piqué, que al fin y al cabo también el padre de Piqué estaba implicado en este asunto porque era administrador único de la sociedad que tenía con Shakira. Precisamente esa sociedad es la que, como te hemos dicho, envía las cartas a Shakira para decirle: oye, os tenéis que ir antes de esta fecha. Así que los cambios no son sorprendentes, no es sorprendente. De hecho, podemos llegar a pensar que bastante ha tardado Shakira en revocar a Vilaseca como administrador solidario de su sociedad. Y lo cierto es que ya sí que sí, Shakira, más allá de todo lo que le une lógicamente a nivel familiar, por los hijos, que siempre va a ser el padre de sus hijos, siempre va a tener un trato constante por mucho que le moleste a Clara Chía, lo cierto es que la colombiana pues ha nombrado a un nuevo abogado como apoderado. Se trata, dicen, de Enrique Pecurt González, y es el que ha quedado registrado a cargo desde el miércoles 10 de mayo, es decir, desde ayer mismo ha quedado este abogado al cargo, al mando de todo lo que tenga que ver con estas empresas que tiene Shakira todavía en España. Es una persona conocida, es una persona que ha, sin ir más lejos, ha asesorado a Leo Messi cuando quiso marcharse del Barça. Es decir, Shakira ha puesto a alguien con mucha experiencia en este tipo de asuntos, porque no es para menos. Shakira tiene un juicio pendiente con la agencia tributaria, con la Hacienda Española, y lógicamente lo que quiere la cantante es tener las cuentas en orden. Es una manera de marcar distancia con su ex, marcar distancia con Piqué, decirle adiós de manera definitiva en absolutamente todo, y es una manera de dejar las cosas claras antes de que ese juicio tenga lugar con la Hacienda Española. Y como la estamos viendo disfrutar en Estados Unidos y en Miami con un montón de personalidades, pensamos que ella se ha olvidado de sus negocios y de sus asuntos pendientes en España, y ni mucho menos. Y es que, como vemos, la mano derecha de Gerard Piqué, la mano que dicen que muchos mecía la cuna y ha llevado a Shakira a hacer cosas que quizás no debería haber hecho. Y es que algunos señalan a este abogado como una persona que pues ha llevado a Shakira a descuidar sus finanzas y a favorecer a Gerard Piqué. Pues todo esto supuestamente, porque no hay pruebas que lo constaten, pero sí que hay mucha gente que lo señala. Pues bien, este abogado, Ferran Vilaseca, queda fuera de la ecuación, se queda fuera de cualquier tipo de control en la última empresa que tiene Shakira en España, y es una manera, como dice este medio de comunicación, El Confidencial, de poner más distancia y de alejarse todavía más, si cabe, de Piqué y de toda su familia, una familia con la que ha tenido muchos lazos, porque como te decimos, son muchas empresas, unas dependen de otras, una gestiona las casas, las propiedades, otra gestiona otras cosas, y ahí estaban muy entrelazados, estaban muy mezclados Shakira, Piqué y los familiares de ambos. Y ahora vemos que Shakira corta por lo sano, marca diferencias, tú por un lado, yo por el otro, y toma el control de alguna manera, prescindiendo de ese abogado de confianza, que por lo que se dice es amigo estrecho, hasta hace poco así lo era, amigo estrecho de Gerard Piqué. Y es una manera de Shakira decir: aquí corto, porque no quiero tener ningún tipo de lazo más con el que es el padre de mis hijos.